¿Qué fantasía es esta, vale? Que he encontrado en Lefties. A ver, que se me sube el pantalón. Estoy enamorada. Pienso pasar todo el verano con esto puesto. Bueno, W7 lo ha vuelto a hacer. ¿Os suena este packaging? ¿Os recuerda algo? Bueno, ahora cuando la abra, igual os suena más. ¿Os recuerda algo esto? Si no caéis de lo que estoy hablando, os lo voy a dejar por aquí. Exacto, W7 ha calcado la Carnival de... No me acuerdo el nombre de la marca, os lo dejaré por algún lado o ya lo habréis visto cuando os he publicado esto. Pero es una paleta que yo he visto en un montón de reseñas. La verdad es que muchas veces estaba a punto de comprármela y no es del todo cara, son 36 euros, o sea, no es cara porque vienen muchísimos colores. Y antes de que me haya dado tiempo comprarla, W7 va y la calca, pero calcada, exacto. Pero lo hace por 10 euros. 10 euros con un espejo increíble y creo que en total son 36 sombras, si no estoy equivocada. 40 sombras. Y nada, en este vídeo vamos a probar qué tal funciona, pero vamos a hacer un look muy diferente porque me enseñaron un look que hizo esta chica que se llama Pacumua. Os dejaré su Instagram aquí abajo. Pero hizo este look para el orgullo que compartieron en la cuenta de Crash. En realidad podría haberos puesto la foto, pero bueno. Y una amiga me escribió diciéndome que hiciese ese look y que se le encantaba y no sé qué. Yo ya le dije, yo no soy maquilladora, así que no sé si lo voy a poder hacer. Bueno, sé que no lo voy a poder hacer tan espectacular porque además esto yo creo que se ha hecho con pigmentos, pero vamos a intentarlo y me pareció una oportunidad para probar qué tal funciona esta paleta. Si no funciona bien, pues tendré que hacer el look aparte otro día. Así que yo me dejo la foto de referencia y vamos a empezar. Ahí tengo dudas. Creo que voy a empezar por el lado verde, azul y morado porque para mí va a ser más fácil. Vamos a abrir la paleta. Sí que es verdad que los colores, el amarillo, no voy a tener un amarillo tan amarillo y no quiero irme a por otro color. Pero bueno, no va a quedar 100% amarillo, pero se entenderá la idea. Yo que no soy maquilladora, no sé si esto se debería hacer en un orden en particular, pero yo lo voy a hacer en mi orden. Y voy a empezar por el verde, que voy a utilizar este que se llama, iba a decir ácido, pero se llama ácido, de hecho. Está súper prensado. No pigmenta nada, voy a coger 2 kilos porque... Este vídeo va a ser hiper largo si tengo que conseguir que esto pigmente decentemente. One eternity later. Bueno, no empezamos muy allá, la verdad, porque esta sombra no pigmenta nada y esta chica la lleva hasta la nariz. Aquí dentro lleva como una más oscura, creo, y me va a alegrar poder cambiar de sombra porque esto no pigmenta nada de nada. Bueno, algo he conseguido. El verde oscuro lo voy a hacer con con la misma brocha y voy a utilizar Shamrock, sí, que se parece bastante, que es esta de aquí, porque la otra es como de más oscura de la que hay en la foto. Voy a coger un montón porque si no veo que mal va a ir. Bueno, la línea de la otra no pigmenta. He cogido un poco de la oscura que se llama Envy, esta, y la he mezclado con la que estaba utilizando, que era esta, para ver si así pigmenta un poco más. Voy a intentar llevar el verde este clarito más abajo. Bueno, los niños de arriba, que os hablé de ellos en algún vídeo, están en su tónica. Es horrible, de verdad, esa familia es horrible. Yo no entiendo. Vamos a ir con el azul porque los shimmers que lleva por encima los vamos a poner después. Vamos a ir con el azul y por último el morado. Azul, vamos a coger... voy a poner Riviera primero y luego por el centro voy a
colocar zafir. O no, voy a colocar zafir y lo voy a difuminar con Riviera. Vale, esta parece que sí. En serio, así todo el día, todos los días. Y gritándose, insultándose. Yo no entiendo, tío. Bueno, es que los padres son igual que los niños. Y lo dicho, este ha pigmentado bien. Se queda un poco a parches, pero porque no está bien difuminado, que es lo que vamos a hacer ahora con Riviera. Y he cogido una brocha más fluffy, por así decirlo. Este color, si funciona, me encantaría. Pues sí, pigmenta este. Oye, esto es súper bien. Los azules, increíble. Bueno, voy a coger el morado y voy a hacer la misma estrategia. Voy a colocar el morado oscuro, que es Van Dyck. Estoy intentando hacerlo bien porque aquí lo he hecho mal, tenía que haber quedado separados y no me he dado cuenta. Voy a difuminar este morado con Kriwi, ¿se dice? Súper bien esto, sí. Bueno, de este lado tengo que decir que de momento, o sea, los verdes no me han gustado, pero los azules y los morados me parece que están bastante bien para el precio que tienen. Voy a intentar que el azul acabe puntiagudo también. Bueno, antes de pasar a los shimmers, vamos a acabar con los mates en los dos lados. Así que vamos a ir con este lado, que es rojo, naranja y amarillo, si no estoy equivocada. De hecho, me hace gracia porque tienen una sombra que se llama Carnival. O sea, es el colmo de la... Esta, se llama Carnival. Es el colmo de la... No sé ya ni cómo llamarlo. Tienen dos rojos casi iguales, pero voy a coger Flambo. Y lo difuminaré con la Carnival, esta. Wow. Pero sí que pigmenta muy bien. Y la vamos a difuminar con Carnival. Estoy alucinando, de verdad. En el centro vamos a utilizar Alter Ego. Y la voy a difuminar con la que más ganas tengo de probar, que se llama Living, que es este como naranja, como... Es que en la cámara no se ve, pero es como flúor. Oh, no se nota mucho esta. Y para el amarillo tengo un dilema, porque me gustaría utilizar un pigmento amarillo que tengo. Si me lo permitís, lo voy a utilizar porque quiero probar ese look. Y no tengo un amarillo así fosforito en esta paleta. Yo creo que ninguna, solo tengo el pigmento ese. Pero luego el naranja de dentro lo haremos con esta paleta. Estamos probando un montón de colores, así que me lo permitís. Ya estoy de vuelta. Vamos a utilizar un pigmento de Sample Beauty, que es amarillo. De verdad, voy a matar a alguien. Se llama... Es el tono Bel Air. Este amarillo lo habréis visto si me seguís en Instagram, porque ahí sí que le saco bastante jugo para los IGTV. Podéis alucinar, está permitido. De verdad, este pigmento es acojonante. Pero tengo que decir que de momento las sombras mate que hemos probado, salvo el verde clarito, que está muy mal, el resto muy bien. Vamos a probar la última sombra mate, que va a ser... Tuscan,
Sun, que es este. Esta es hiper polvorienta, es casi como un pigmento. Pero pigmenta muy bien, o sea, mirar, lo ha manchado y todo. Mira, ¿sabéis qué? Que voy a hacer esto. Muy bien. Ahora vamos a empezar a poner purpurina por todos lados. Bueno, shimmers en este caso. Y vamos a empezar por verde. Hay una que es así un poco, pero no mucho, pero bueno. Que se llama Festi. La voy a poner con el dedo. Está hiper prensada. Ah, pero es muy bonita. Os voy a hacer zoom para que lo veáis mejor esto. Antes no os he hecho zoom porque así se veía toda la cara, que al final el maquillaje iba a utilizar toda la, iba a ocupar toda la cara. Pero esto así lo veis. Bueno, esta nos va a recuperar el verde de abajo que no sirve para nada. Lo vamos a revivir con esta. Es bonito. Ahora vamos a ir con el azul y en el azul vamos a utilizar Bold. Es como un azul tirando a morado, pero bueno. Ah, no, no, es azul, azul. Y en el morado vamos a utilizar Unmask. Que esta me parece súper bonita, mirad. Es que esta la probé en la tienda. Ay, a ver si enfoca. La veis, es preciosa. Pero estoy dudando porque hay otra también. No, pero es que esta es muy bonita. Es que hay otra morada también que se llama Behavie. Pero esta, esta es como duocromática. No, esta tenía que ser esta. Muy bien, ¿no? Vamos a ir al otro lado. Roja tenemos... Es que no es un rojo rojo. Voy a ver si tiene... Vale, es que en el rojo y el naranja ella no lleva purpurina. Así que vamos, en este lado solo lleva la amarilla. Pero no tenemos ninguna amarilla. La única así tipo dorada es Columbina y es como muy oscura. Pero lo vamos a poner por aquí, porque no hace falta que sea igual que el look de ella, para probarla. No vale nada esta sombra. En la parte de arriba lleva como una especie de shimmer verdoso. Pero nosotros vamos a colocar... voy a colocar... Ay, es que hay una que quiero probar. Que es esta. Súper bonita. Y es muy diferente. A ver. ¿Veis? Creo que voy a colocar esta. Pero quiero colocar también esta. Esta, ¿veis? Esta y esta. Creo que voy a colocar esta de base y esta por encima. No se aprecia lo bonita que es la rosa, de verdad. Es como un duocromo. Bueno, y como ella lleva purpurina por casi todos lados, vamos a probar otra paleta, que es esta que compré en H&M de rebajas. Como veis, cuesta 2€ y es de purpurinas. Que ya tengo una paleta de purpurinas de H&M. Nunca he probado una purpurina que no funcione. Creo que todas funcionan, pero las hay que son más bonitas o menos. Y nada, vamos a utilizarla para acabar de sacarle partido al look. Voy a colocar un poco de glitter primer, lo voy a hacer con los dedos para intentar no mover nada. Que por cierto estoy utilizando el pegamento de NYX para glitter, para purpurina, vamos, en castellano. Bueno, voy a empezar por este lado y luego probamos el otro. Pues en este lado vamos a hacer el orden lógico, verde y amarillo. En el morado no voy a utilizar porque no tengo ningún morado. Lo voy a poner. Wow.
¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Me encanta! Es que además de textura son como las de Crash, que es así como escarcha. Me gustan mucho. Azul no tenemos y morado tampoco. Entonces, ¿para qué pongo esto? Pues buena pregunta. Igual en el morado voy a poner un poco de la rosa, que me da miedo cargármelo. Ay. No, vamos a dejarlo así. Porque no, es muy rosa. Y en este lado vamos a utilizar la amarilla y yo creo que en la zona naranja voy a utilizar esta como naranjita. Vamos a poner el glitter primer. No sé para qué lo pongo para tan fuera, si no lo voy a llevar tan fuera. Bueno, un poco sí porque me he cargado la sombra. Voy a colocar el amarillo. O sea... Por Dios, qué bonito. 2 euros. O sea, 2 euros. En serio, yo llevo muchos años diciendo que el maquillaje del H&M no se valora lo suficiente. En el centro voy a utilizar el naranjita este. Mirad, es que es como duocromo precioso. Y lo voy a llevar un poco a la zona que me he cargado yo solita. Y en esa zona voy a poner un poco de rosa. No. Voy a intentar repasar con el... Es que va a ser imposible. Ya está, lo voy a dejar así. Pues este es el look. Me voy a poner unas pestañas postizas o algo. Porque la ocasión lo merece. Ya estoy de vuelta. Ya está. O sea, estoy... maravillada con que me haya... O sea, obviamente ni de lejos me ha salido tan bien como a esta chica. Pero para ser yo a mi manera haciéndolo, estoy súper orgullosa. Me encanta cómo ha quedado. Vamos a hablar de las conclusiones finales de la paleta. Vamos con las conclusiones finales de la paleta. Esta paleta tiene 40 sombras de las cuales hemos probado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 sombras hemos probado. Parece mentira, pero sí. La verdad es que teniendo en cuenta que cuesta 10 euros y tiene 40 sombras, salvo que lo que os guste sean los verdes, en cuyo caso no os la recomiendo para nada, la verdad es que está muy bien. Aquí me lo he cargado yo, pero el rojo funcionaba muy bien, cosa que no suele funcionar bien. Es que ni en las de alta gama muchas veces no funcionan los rojos. El morado y así pigmentan bien, si le dedicas su cariño a difuminarlo. Aquí de hecho, bueno, ahora al poner la sombra me ha quedado un poco de parche, pero en realidad yo creo que en el ojo hubiese quedado mucho mejor. Estos brillos que llevo aquí dentro son espectaculares, o sea, esta sombra... Estoy enamorada de verdad de esta sombra, es demasiado bonita. Es demasiado bonita. Así que yo no he probado la Carnival. Me guardo mi opinión respecto a que copien tal cual una paleta. Pero no puedo decir si es mejor que la Carnival o no. Pero desde luego puedo decir que por 10 euros está muy recomendada esta paleta. Y más si... no tenéis ninguna paleta, aquí también tenéis bastantes neutros, ¿vale? Estos son marrones, no sé por qué ahí se ven más anaranjados, pero tiene dos marrones. Tiene un color así como oliva, de hecho se llama oliva. Tenéis un poco de todo y me parece una paleta que está muy bien si estás empezando, pero quieres tener colores. Por cierto, soy la Cintia del futuro que ha arreglado el corte ese que se veía de las pestañas. Pero aún así, creo que ya lo he dicho alguna vez, pero si quieres aprender a ponerte pestañas postizas, salvo que sean las individuales, yo no soy la persona para enseñarte. Y nada, yo por hoy me despido, no sin antes recordar, aprovechando que tenemos este maquillaje, que no tenemos que dejar que el odio vuelva a nuestra sociedad. España ya pasó por una época muy oscura hace años, gracias a Dios esa época... se suponía que habíamos dejado atrás, pero ahora hay ciertos partidos políticos que se empeñan en
recuperar la figura de un dictador que al final fue de todo menos bueno para nuestro país. Y desde luego no dejemos que el odio por o sea, que cada uno ame a quien quiera, que hay que respetar, que hay que ser, hay que dejar de ver las cosas como que no son normales. Normalicemos las cosas, por favor, porque en el siglo XXI un chaval que es gay tiene que decirle a sus padres que es gay. Es que no tendría que avisarles, porque yo no tuve que avisar a mis padres de que era heterosexual. Así que un chaval o una chica homosexual no tiene por qué ir a sus padres a avisarles de que es homosexual. O sea, es absurdo. Eso ya es empezar a tratar las cosas como algo anormal. Y por Dios, no dejemos que estos partidos políticos, es que tendrían que ser ilegales, pero ya que no, la justicia no los, o sea, quien sea que lo tiene que ilegalizar no lo hace, no los demos más visibilidad. Es que ni siquiera difundáis las campañas de odio que tienen ni para criticarlas, o sea, por Dios, que desaparezcan de los medios, dejemos de dar visibilidad en los medios a esta gente. No puede ser que una persona como Santiago Abascal lo lleven a programas como el de las hormigas, El Hormiguero. No puede ser, esa gente no puede ir a la tele a decir con toda la tranquilidad del mundo y sin ninguna consecuencia que ser homosexual es algo anormal, o decir que tendría que ser legal que un psicólogo te trate la homosexualidad como si fuese una enfermedad. Y nada, quería decirlo, simplemente quería aprovechar el tema porque a mí se me ponen los pelos de punta desde hace tiempo, porque veo que vamos poco a poco vamos escalando, pero es que lo de esta semana ya ha sido brutal. Y nada, yo os mando un beso súper súper grande y nos vemos la semana que viene.